Evangelio Meditado de hoy, viernes 24 de marzo del 2023. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: con que me conocen a mí y saben de dónde vengo, pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesucristo, concédeme la fe necesaria para poder comunicarme contigo en este día, para que por medio de tu Evangelio logre comprenderte, reconocerte y sentirte. Lamentablemente, así como en tu época existía la incredulidad, hoy día también suelen haber personas que te desconocen y buscan acabar contigo. Aunque no lo pueden hacer físicamente, sí tratan de acabarte de forma espiritual. Hablan mal de ti y quieren que los demás duden de tu poder, se alejen y te saquen de sus corazones. Algunos niegan tu existencia en la Sagrada Eucaristía, blasfeman y se burlan de quienes te reciben con frecuencia y fervor. Aseguran creer en Dios como aquellos judíos, pero no abren su corazón al verdadero significado de tu palabra. Consideran saberlo todo por conocer algunas citas bíblicas y por interpretarlas a su manera. Líbrame, Señor, de desconfiar de tu procedencia, porque como tú lo has dicho, procedes del Padre Celestial, el que es veraz y solo tú conoces. Deseo algún día también conocer al Dios que me ha dado todo. Pero me queda claro que si no te escucho, si no te acojo con amor, nunca tendré la dicha de subir a su presencia. Tú siempre me traes grandes enseñanzas y hoy he guardado en mi corazón dos muy importantes. La primera es la reiteración de que eres el Hijo de Dios, el camino y la verdad. La segunda es que todo llega a su debido momento, que las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios y para un propósito especial. Por eso es que menciona el Evangelio que muchos trataron de capturarte y que no lo lograron porque no había llegado la hora. Dios había dispuesto para ti un día en particular y una forma más sentida para ser entregado y llevado a tu dolorosa pasión. Es que las cosas no se hacen como lo disponemos nosotros, sino como Dios lo quiere. Y esto me permite comprender que la paciencia y la mansedumbre son indispensables. Por eso, más que pedir riquezas y cosas materiales, es importante que en mi oración solicite un corazón fortalecido, humilde, sumiso, capaz de aceptar la voluntad del Padre de los cielos. Para concluir nuestro encuentro, es importante que te diga que me esforzaré por permanecer a tu lado, por escucharte y aferrarme a tu misericordia. Señor Jesús, abre mis ojos y permíteme verte en los que están a mi alrededor. En toda obra buena, en toda persona que me quiera hablar de ti o que señale mis errores. Amén.
Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.